Johnny Depp y la sentencia. No me ha podido venir más que a la cabeza unas declaraciones de nuestra ministra de Igualdad, Irene Montero, de que a la mujer hay que creerla. Yo ya tenía mi opinión conformada a tiempo sobre Johnny Depp, que por cierto, todos recordaréis cómo le ha perjudicado en su trayectoria profesional las declaraciones de... Bueno. No voy a entrar en disquisiciones, pero a la mujer hay que creerla sí o sí. O sea, la mujer dice siempre la verdad. Esto lo dice o lo decía la ministra de Igualdad, la Irene Montero, que ha llegado a su cargo por su gran trayectoria profesional, por sus estudios, por su gran currículum vitae. O por acostarse con el líder de Podemos. Bueno, cada uno evalúe el currículum de esta mujer que se dice ministra, que dice que a la mujer hay que quererla sí o sí. En serio. Si yo fuera feminista, bueno, si las feministas tuvieran una neurona en el cerebro, todas habrían pedido la dimisión en el minuto uno de Irene Montero. Porque que la represente una señora que es algo a costa de ser pareja de... En serio. Esto es el feminismo. Esto es lo que proclamáis. O sea, Rocío Monasterio es mala porque es arquitecto y se ha buscado la vida y ha estudiado una carrera. Estas son las, para mí, son las mujeres de verdad. Las que o hacen sus estudios, o yo qué sé, o estudias peluqueras, que me da igual. Y se gana la vida, o es ama de casa y... Mi abuela limpiando cines, fregando un cine. Sacó con mi abuelo muerto, fallecido en la Guerra Civil Española, bando republicano. Sacó a sus dos hijos adelante. Estos son mujeres de verdad. Mi abuela que fregaba después del cine un choco o un bar, es un, bueno, una asociación cultural gastronómica, se ganaba la vida. Estos son personas que trabajan. No la ministra esta de Igualdad. O sea, pero bueno, la verdad, en serio. Irene Montero, ministra de Igualdad, define perfectamente lo que es el feminismo en España. Mujeres que no trabajan, que no tienen oficio ni beneficio y que viven a costa de los hombres. Y que encima todavía les insultan y dicen, nos insultan, y dicen que somos malas personas. Bueno, yo ya no voy a incidir en la idea de que si hubiese una sola feminista con una sola neurona hubiese pedido la dimisión de esta señora por su currículum vitae para llegar a ascender a este puesto de elevada importancia en el gobierno de España, pues ya hace 3 o 4 años, cuando se produjo el ascenso fulgurante de la cajera de supermercado. Pero hoy voy a hablar de Johnny Depp. Amber, me parece que se llama la mujer, o la ex, o la pareja, bueno, no me extraña que... Y todo lo que ha pasado, yo tenía mi opinión conformada, pero os voy a decir que esto lo he vivido y lo ha vivido mucha gente y ha pasado. Bueno, de hecho, yo fui llevado a juicio por decir la verdad de un tema, de una injusticia que se cometió en España, de una chica, mujer, feminista, que mintió ante los tribunales, o sea, que fíjate cómo son las mujeres, y dijo que la habían violado. No sé si puede decir aquí la palabra porque YouTube censura todo esto. Declaró que cuando ella había ido voluntariamente a buscar a y había subido voluntariamente al piso D y mantuvo relaciones sexuales, porque ella quiso con... Alguien con el que ella quería, va a tiempo, ¿no? Pero luego se arrepintió porque la llamaban en clase, en la escuela, en el no sé qué. Y dijo, es que me han... Y dijo, y se supo, y hubo unos audios que, por cierto, una mujer, juez, prohibió que se difundiera por ahí porque los audios decían la verdad. O sea, se prohibieron una prueba. Porque delataba la mentira de esta chica que mandó a la cárcel, recordaremos, o recordemos,
Pero bueno, como en este caso ha habido muchos casos en España, a unos chavales inocentes a los que les destruyó su carrera profesional. Bueno, en el caso este eran deportistas, en el caso de Johnny Depp, actor de cine, prestigioso, afamado, que ya no contaron con él para la tercera parte, no sé si era Piratas del Caribe, me parece que era. Y yo me pierdo. A ver, yo con nombres de actores, de personas, por el Asperger, no es que no le conozco. Pero bueno, he oído, sé noticias y sé que han perjudicado su trayectoria profesional. Y de hecho no es lo que lo diga yo, lo dijo ayer un jurado que condenó a la ex de él a pagar 15 millones de dólares en concepto de indemnización por los daños causados por lo que dijo esta señora en medios de comunicación, hundiendo la fama y la carrera profesional. O sea, hay mujeres que son capaces de decir mentiras y hundir la vida y la carrera profesional de otra persona sin importarles nada, porque ellas son así. Afortunadamente no todas las mujeres son así. Y mira, voy a hacer yo algo por lo que me tendría que pagar a mí el sueldo de un año de Irene Montero, que Irene Montero nunca ha hecho. Voy a defender a las mujeres diciendo que los hombres también son iguales. A ver, como todos sabéis, ya soy gay. Yo soy gay. Y a mí también me ha pasado de acostarme con alguien y decirme este alguien que él se podía inventar algo que era... que fingía muy bien, o sea, que era muy convincente. O sea, que me podía acusar a mí de esto. Solo si es sí, no es no. Lo de la última ley. Me dijo que él era muy convincente y que le podían creer. O sea, las mujeres hacen esto y los hombres también. Y ya me he ganado el sueldo de Irene Montero en un año. Que no me lo van a pagar, pero a ella se lo pagan mes a mes. Mejor destinar el dinero del sueldo de esta señora al Ministerio de Servicios Sociales o a subir las pensiones, ¿no? Bueno, no voy a decir nada. Todo el mundo sabemos que las mujeres mienten. Todo el mundo sabemos que las mujeres son capaces de... por odio, por rencor, por... son capaces de... por joder la vida de una persona, mentir. O sea que a la mujer no hay que creerla sí o sí por ser mujer, porque las mujeres está comprobado que hay veces que no dice la verdad. ¿Esto quiere decir que a una mujer que dice que ha sido víctima de una agresión no haya que quererla? No, ojo, hay mujeres que han sido víctimas y hay mujeres que les dice su abogado que declaren esto para que le den la custodia de los, aunque sea mentira, y acusan a su marido o a su ex hasta de abusos sexuales con su hijo, y se descubre que es mentira, y se vuelve a descubrir, o dicen que la ha echado su ex pegamento y medio en el 8. Las mujeres mienten, así que no hay que creerlas sí o sí por ser mujeres. Y si quieren de verdad la igualdad, que se esfuercen en tenerla. Que luchen, que trabajen, que estudien una carrera, que no hace falta que sean arquitecto todas, que hagan lo que quieran y que nos dejen a los demás en paz, y que no hay que creer a nadie por ser de un género u otro, y porque se ha demostrado con este caso que ellas no siempre tienen la razón. Muy buenos días.